gaur iritzen zait, hitzaldi honek zentzu berezia hartzen duela artistaren herrian gaudelako. Beraz, eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias, bienvenidos, gracias a todos por acompañarnos, gracias a Armao Plaza Fundación por darme la oportunidad de participar en este acto, a Kalisha y a Miren, también a los familiares del artista que nos acompañan. Bueno, tomaré como excusa esta convocatoria para proponer un recorrido eminentemente visual en cuatro partes, en cuatro etapas, por la obra de este artista, haciendo especial hincapié en la relación con su entorno, dado que entiendo que este es el objeto de este programa, ¿no? Bueno, Remigio Mendiburu es un autor nacido en Hondarribia en 1931 y tempranamente fallecido en 1990 en Barcelona, que participó de pleno en los procesos de renovación artística que, si bien se iniciaron en el contexto vasco tímidamente en los años 50 del pasado siglo, explotó y se cargó de significación en las dos décadas posteriores, iniciando así un proceso de recuperación del arte contemporáneo realizado en este país, ¿no? En ese sentido, la labor desarrollada por Mendiburu en este ámbito resultó fundamental y supuso también una contribución muy importante al proceso de dignificación cultural que tuvo lugar en esos años. Un proceso por el que la creación contemporánea, el arte contemporáneo, volvió a expresarse con fuerza y volvió a aspirar a ocupar un lugar central en la esfera cultural y política del país, ¿no? Identificándose además y participando activamente con la creación de nuevos imaginarios que renovaron y ampliaron la significación de la cultura vasca en toda su extensión, ¿no? Hay que tener en cuenta el contexto en el que esto se produce. Estamos hablando de los principios 50, los 60, un contexto muy particular en el que hay una gran ausencia de tejido cultural. En ese momento apenas hay instituciones museísticas, apenas existen galerías que empiezan a aparecer a principios y mediados de los 70, los museos son museos de bellas artes que apenas abordan arte contemporáneo. Hay un contexto también de grandes carencias en los procesos formativos. La educación vinculada al arte, bueno, está marcada por un academicismo que normalmente encuentra, en el que los creadores contemporáneos no encuentran su lugar, ¿no? Concretamente, Mendiburu empezó a estudiar en la Escuela de San Fernando Madrid, luego posteriormente se fue a Barcelona, pero lo que encuentra es una enseñanza apolillada y fuera de contexto, ¿no? Sin ninguna relación con lo que dentro del arte contemporáneo se estaba realizando en el ámbito internacional, ¿no? Todo eso marcado dentro del marco de la regresión cultural que supuso el franquismo a todos los niveles, ¿no? Recuerdo que en algunos de sus escritos, Mendiburu, cuando se refiere a este periodo en Madrid, a la escuela de San Fernando, dice: en la escuela las estatuas sudaban frío, ¿no? Que siempre me ha parecido verdaderamente un poco como estremecedor y daba cuenta del clima que se vivía, ¿no? En ese contexto también había un gran aislamiento con el exterior. Digamos que los artistas tenían poca relación con lo que ocurría en otros contextos internacionales y era difícil, ciertamente, conseguir información, publicaciones. Bueno, era un mundo un poco conectado. Es cierto que, dado la presencia, con la cercanía con la frontera y este hilo más cercano con Francia, a través de París, bueno, pues los artistas viajaban y encontraban, podían acceder a esa mayor información, pero no era fácil, ¿no? Tiene que ver con el contexto que vivimos ahora, ¿no? Y luego, en general, los artistas vivían en un contexto de gran precariedad económica, lo cual les obligaba a realizar, bueno, pues su vinculación con el arte contemporáneo era siempre fruto de un gran esfuerzo, ¿no? Y de una gran dedicación. En general, se trataba de un contexto nada halagüeño y que obligaba a todo aquel que se decidiera a encauzar su vida en torno a la creación a, como digo, dedicar un gran esfuerzo a ello, ¿no? Y asumir que iba en gran parte a nadar contracorriente, ¿no? ¿En qué términos se movía la obra de Mendiburu en ese contexto? ¿Hacia qué ámbito? Bueno, principalmente hacia la renovación de la escultura, no solo en su definición formal, en su forma, en su modo de representación, sino también en el lugar que la escultura y el arte en general debía ocupar, ¿no? Como iremos viendo a lo largo de esta conversación. En su caso, esta renovación formal se producirá a través de un tratamiento bastante particular del material, una manera propia de abordarlo, que en última instancia le permitirá también hablar de sí mismo, de su vida, de su propia cultura a través del arte, ¿no?
no desde el punto de la representación literal, sino de otros modos, como iremos viendo, ¿no? Quiero decir que es posible referirse a un entorno, o en este caso podemos referirnos a Hondarribi, dicho de una manera un tanto simple, dibujando un cuadro de alguno de sus rincones, de su calle mayor, pero también hay otras maneras de hacerlo, ¿no? como a través de la utilización de materiales que proceden de su entorno, de sus bosques, de sus canteras, utilizando modos constructivos que han pertenecido a su cultura, o refiriéndose de modo metafórico a elementos que forman parte de ella, ¿no? Eso es precisamente lo que hará Mendiburu. Y esa es la idea que me gustaría que atravesara toda la sesión, ¿no? Cómo Mendiburu habla de su entorno, nos habla de su entorno, nos habla de sí mismo, de su vida, a través de lo escultórico, ¿no? Como digo, sobre esta idea volveré una y otra vez, ¿no? Precisamente cuando suelo hablar o suelo explicar la obra de este artista, suelo vincular su trabajo creativo con la idea de la trama de lo escultórico, porque esa asociación me permite acercarme a su obra desde un doble significado, ¿no? Por un lado, hace referencia a una característica singular del léxico escultórico del artista, basado en esa generación de estructuras complejas formadas por elementos ensamblados entre sí, que generan un tejido continuo, sostenido por esta suma, esta división de cuerpos. Lo iremos viendo en sus piezas más representativas. Y por otro, esta idea de trama se refiere a la concepción de la cultura como una práctica cargada de resonancias culturales y sociales, capaces de activar y generar esa trama que trasciende el objeto artístico, ¿no? Y que se vincula directamente con otros aspectos de la cultura y la vida. Porque es importante destacar que el trabajo de Mendiburu, como de muchos otros artistas de su generación, tienen esa clara voluntad de situarse en el discurso de la cultura, de su país, que en aquellos años, como hemos visto, se encontraba en un lamentable estado de postración y abandono en el contexto del régimen franquista, ¿no? Por eso es importante también reseñar que esa reivindicación de lo cultural o de la cultura propia, de la cultura vasca, realizada en esos años por esos artistas y por Mendiburu en este caso, era radicalmente contracultural y contrasistémica, ¿no? como hemos visto en la introducción de esta sesión, ¿no? Esta primera foto, en uno de sus primeros talleres en Hondarribi, nos habla también o nos permite especular acerca de dos de las ambiciones del artista, ¿no? Por un lado, la búsqueda de una forma, de una nueva forma, podemos llamarlo moderna, con preeminencia de lo estructural. Digamos que está planteándose una nueva manera de dibujar el espacio con estas estructuras metálicas. Y por otro lado también cómo esto surge o esto se produce por el uso de materiales sobrantes, materiales de su entorno, aparentemente casuales, pero que en su caso le permiten cargar a su escultura de una fuerte capacidad de resonancia, ¿no? De proyección y de resimbolización de su propio entorno, ¿no? En este caso utiliza una estructura metálica, que seguramente procedía de una obra, una barandilla, un material sobrante, y lo transforma, ¿no? Lo resignifica, ¿no? Y aquí le vemos a la derecha como mira a través de ello, parece que imaginando hacia dónde podría avanzar su escultura. Aunque a finales de los años 50 Mendiburu ya participa en muestras colectivas y se alza con algún galardón en certámenes para artistas noveles, podemos considerar que su primera presentación como artista es la que se produce con motivo de su exposición conjunta con Néstor Basterrechea en el actual Parador en 1962. Aquí tenemos como este documento, este pequeño afiche que editan para acompañar a la exposición, en el que se desgranan un poco las obras de los dos artistas, ¿no? ¿En qué trabaja en estos primeros años Mendiburu? La verdad es que no hemos podido identificar, o yo no he podido identificar todos los títulos que aparecen mencionados de sus obras con obras que tengamos constancia de su existencia, no he podido generar esa correspondencia, pero sí hemos encontrado imágenes de obras de esta primera época, lo que, de un modo un poco más libre, nos va a permitir establecer esa posible relación, esa correspondencia entre las obras que muestra Hondarribi y lo que está trabajando en ese momento. Esta pieza, esta obra y algunas de las que veremos posteriormente son obras de las que se mantienen imágenes que hemos encontrado en su archivo, pero que las obras no se han conservado en el tiempo, ¿no?
En este caso se corresponde con piezas y una serie como completa de piezas que remiten a cierta idea del utensilio o de la herramienta, que dibujan, funcionan también como dibujos espaciales y que ya remiten a esa clara voluntad de renovación de la escultura, ¿no? Esta cuestión de la herramienta es interesante porque es coincidente en muchos de los artistas de esa época, ¿no? Y en ese sentido hay que tener en cuenta que el pensamiento del filósofo alemán Heidegger y sus reflexiones sobre la obra de arte y la idea del objeto están muy presentes en las lecturas de los artistas de esta generación, que además eran lecturas que compartían, es decir, cuando alguien adquiría un libro de estas características iba pasando un poco de mano en mano, con lo cual todos de alguna manera compartían sus referencias, ¿no? Sin entrar en mucha profundidad, Heidegger argumenta, además de todas sus especulaciones sobre el espacio, argumenta la capacidad del arte para revelar aspectos de los objetos que forman parte de nuestra realidad, de lo mundano, ¿no? Él habla mucho de lo mundano, a través de esa idea como de la ruptura del objeto con su función, la ruptura de la herramienta con su función, ¿no? En ese dislocamiento se parece como una revelación del sentido, ¿no? Mendiburu es un gran lector de Heidegger, como comentaba, y muchos de los artistas de la época. Yo creo que a través de él encuentra un camino, sobre todo en esta primera época, para hablar de su entorno a través de las referencias a objetos que proceden de él, ¿no? Como en este caso podemos interpretar que esto es una revisión de una laya, ¿no? Y que estos objetos son trastocados, inutilizados, es un poco como la acción del artista, desde el arte. Heidegger ha hablado de una teoría, bueno, él habla de la teoría del martillo roto, ¿no? Todos tenemos un martillo, pero no somos muy conscientes de cuál es su configuración. Pero cuando el martillo se nos rompe, cuando el martillo se rompe, cuando ya no puede ser utilizado, somos conscientes o somos más conscientes de la forma que tiene, ¿no? Cuando ya no se muestra, ya no es eso para algo, automáticamente aparece una conciencia nueva del objeto, ¿no? Entonces, para Heidegger, de alguna manera, la obra de arte se presenta él habla de un desbaratador de la cotidianidad, ¿no? O sea, ese es su objetivo principal o no. En ese sentido, ese contexto también marca algunas de las referencias que en ese periodo se realizan en torno a la idea de la herramienta, a la idea de útil, que, como digo, está muy presente en esos años. Teorías que, bueno, pues que forman parte o que determinan las características del arte de ese momento, aunque también puedo decir que están ya un poco superadas, ¿no? Estas piezas también que vemos en estas imágenes hacen referencia a este mismo conjunto de obras del que tenemos imágenes, o sea, han contenido imágenes, pero que sin embargo no tenemos conciencia de que las obras se hayan mantenido en el tiempo, ¿no? Enseguida también aquí podemos ver otras referencias a la escultura moderna, a las piezas de soldadura, podemos pensar en Julio González, en Calder o en Picasso, ¿no? Pero de alguna manera, aunque son piezas como muy de tentativa, marcadas por esas influencias que están determinando la evolución de la escultura en esos años, vemos claramente la voluntad de renovación y la ambición un poco formal que está planteando Mendiburu, ¿no? En ese sentido hay que pensar que, si bien a finales del siglo XIX y principios del XX es el gran momento de transformación de la pintura, la primera mitad del siglo XX, especialmente hasta los años 60-70, es el gran momento de transformación de la escultura, de lo escultórico, ¿no? Que, liberada de su condición conmemorativa, inaugura como nuevos estadios de significación, ¿no? Y en ese momento el proceso de reformulación de lo escultórico abre un amplio espectro, nuevas posibilidades en toda la propia consideración de la escultura en las que se ven inmersos todos los autores de esa época, ¿no? Ese es el momento que la escultura se baja del pedestal y estrena un nuevo lugar, ¿no? La escultura llega a un lugar de desamparo, ¿no? Dice la profesora americana Rosalind Krauss, para enfatizar esta idea de que la escultura está en busca de un nuevo sentido, ¿no? Mendiburu está en esa batalla, como otros muchos autores de esa época. En estas piezas, estamos hablando de piezas de finales de los años 50,
Ya vemos esta, también esta voluntad de significar un poco el relato, el relato, a través de la simplificación y un proceso muy claro como de esencialización de las formas, ¿no? Tanto en una manera de construir, tanto en esta manera de construir como en esta otra, ¿no? Son dos piezas de la misma época, incluso tienen el mismo título, Náufragos, y nos permiten un poco acercarnos a esta idea de cómo el escultor va buscando nuevas formas de representación, ¿no? Incluso cómo combina diferentes procesos en formulaciones, bueno, en aspectos formales que pueden parecer muy, muy, muy diferentes, ¿no? A esta primera época también pertenece esta obra Táluga, muy representativa, como digo, de estos años, una serie de obras, aproximadamente media docena, que primero realiza en barro y que luego funde en bronce. Esta concretamente es la que está colocada, bueno, pues justo detrás del parador y que el sábado visitaremos en la zona de Tokiona, ¿no? Esta es una obra que Mendiburu identifica con el recuerdo de un juego infantil, de un juego de niño, basado en hacer talugas de barro, dejarlas secar y lanzarlas al suelo o la pared para ver quién conseguía producir un sonido más fuerte, ¿no? Esta idea de reventar o de hacer explotar la forma se convirtió también para él en una manera de abordar su trabajo con la materia, ¿no? Tiene que ver también con la idea de la fenomenología moderna, por el cual la explosión era el modo más adecuado para hacer que la forma y la materia resonara. Luego lo iremos viendo en otras piezas, ¿no? Pero en este momento utiliza el material para resimbolizar un recuerdo de su infancia, un juego de comunidad, que supuso para él pues una de las primeras conciencias del material, ¿no? De tener el material en sus manos, jugar con él, lanzarlo y conseguir, bueno, otros resultados, ¿no? En ese contexto también yo creo que adquieren una significación especial las palabras del artista cuando dice: mis obras hablan más de la energía que de la forma, ¿no? Y lo enlaza también con otros artistas de la época, como los pertenecientes al movimiento de arte povera, que en Italia también buscaban significarse en su trabajo con materiales pobres y hablar de esta idea de la energía, ¿no? De cómo a través del tratamiento material se podían generar campos energéticos, ¿no? De este periodo es también una pieza muy interesante y no tan conocida, que es la Unión de los Pueblos, ¿no? Es una pieza que realiza en el 63, un monumento que le encarga, pues, precisamente, yo creo que el Ayuntamiento de Hondarribi. Está ubicado en la muga entre Jaizkibel y Hondarribi, en Pasaya, un poco al borde del mar. Y es interesante también cómo construye el lugar, ¿no? Cómo construye, cómo significar un lugar a través de la obra de arte, a través del arte, ¿no? ¿Qué define una frontera en medio de un monte? Al final, es una frontera en medio de un monte. El monte es una línea totalmente arbitraria, ¿no? A no ser que se produzca por un elemento natural, como un río o una montaña. La línea que divisa, digo, que separa los dos municipios es una línea construida por el hombre, ¿no? De alguna manera, esta obra lo significa, invirtiendo un poco esa idea de la frontera como un lugar de separación, sino buscando la idea un poco de la unión, ¿no? La unión de estos dos elementos, de la placa de hierro y de la piedra que marca un poco el lugar, en este caso a través como de este abrazo, ¿no? De cómo la plancha de hierro abraza a la piedra. En este momento está trabajando también en esta serie de piezas, trabajos en hierro, en las que podemos ver también algunas lógicas constructivas que luego se relacionarán con el modo de trabajar sus obras en madera, ¿no? Como comentaba antes, en esos años, especialmente en los años 60 y 70, muchos autores centraron su mirada en las posibilidades de trabajo con materiales alejados de los lenguajes artísticos imperantes y buscaron el contacto directo con elementos, con materiales, elementos aparentemente marginales, de fácil acceso, pobres,
y sin significación hasta ese momento en el campo de la alta cultura, ¿no? Hay una voluntad muy clara de alejarse de esa idea de la alta cultura, de la, como de escultura de salón, a través de los materiales que estos artistas utilizan, para los que esta nueva consideración del material, esa nueva manera de tanto su procedencia como de trabajarlo, ofrecía una forma de renovar y ampliar el sentido de la escultura a través precisamente del uso de estos materiales que remiten al contexto directo del artista y a su condición de agente cultural, ¿no? En ese sentido, todos podemos pensar que no es lo mismo tallar un mármol de Carrara que trabajar con un material que puedes trabajar en tu entorno, ¿no? La carga de significación de uno y otro es totalmente diferente y los artistas en ese momento son muy conscientes de ello, ¿no? En el caso de Mendiburu, a la conciencia del lugar desde el que se debía elaborar el discurso lo escultórico, se le añadió la posibilidad de utilizar el material como un escenario de resonancias del entorno, fuera este cultural, natural, cultural o político, ¿no? Y también de impregnarlo así de la huella y la memoria del colectivo, de lo colectivo. Esta idea también se encuentra en esta obra, en una obra como Irintzi, que además de su referencia a un elemento puramente cultural, se muestra aquí también como una explosión, ¿no? Como una gran explosión controlada de sonido que traza el lugar y lo llena como esta forma como de relámpago, ¿no? Pero esta idea de explotar, reventar la forma, proyectarlo, está muy presente en sus piezas de esos años. Esta es una pieza también de este primer periodo, una gran plancha de hierro, pertenece a una colección particular y que se corresponde con los primeros trabajos, como digo, en hierro de este periodo. Es una pieza de grandes dimensiones, de 1,40 x 2,40, es una pieza, la verdad, que muy interesante, ¿no? Esta imagen pertenece a uno de los primeros reportajes que Mendiburu hace de su obra y es interesante porque digamos que lejos de buscar un estudio fotográfico o un marco al uso que permitiera realizar sus fotografías, decide fotografiar sus piezas en medio de un solar, en proceso de edificación, con restos de ladrillos, tejas y materiales de construcción que él entiende conforman un entorno razonable en el que sus obras debían ser reproducidas, ¿no? Concretamente es el exterior de su estudio, del estudio que estaba situado, bueno, pues a escasos metros de aquí, ¿no? A escasos metros de donde nos encontramos, ¿no? Es decir, ¿por qué coloca la obra sobre un ladrillo, ¿no? Bueno, pues porque entiende que un elemento y otro hablan de la misma realidad, proceden del mismo lugar y remiten al mismo imaginario, ¿no? En ese sentido, sin peanas, sin teatralización, sin artificio, las esculturas se muestran en el exterior del taller del artista, como digo, la parte original de Arribi, en un entorno en el que su dimensión simbólica se revela con plenitud. Algo parecido ocurre con esta pieza, Aizkolaria. Por un lado, vemos ya esta idea de reventar la materia y liberar su energía interna, que hemos visto en sus primeras piezas en hierro, se combina también con la manera de acercarse a sus primeras piezas de madera, ¿no? En este caso es una pieza del 66, la obra remite a la condición metonímica de la escultura, la Aizkolaria, o homenaje a la Aizkolari, como en algún momento también se llama, se le denomina. Curiosamente no refleja su figura, ni el gesto de la acción, sino que registra lo que queda tras ella. Hace referencia al cuerpo resultante de la acción de la Aizkolari. Muestra al tronco con sus heridas, con lo que le falta, con lo que de alguna manera enfatiza lo que le ha sido sustraído, ¿no? Es como un universo de heridas. El Aizkolari es un combate doble frente al tiempo, el del reloj y el de la propia materia acumulado en la madera que debe desbastar. El escultor también, cuando trabaja la materia, lo hace también en pugna con su condición como material mineralizado, como gran condensador de tiempo.
Como decía, todas estas piezas están sacadas en el exterior de su estudio en Hondarribi, a escasos metros, y bueno, muestra esta disposición de una escultura de suelo que no se coloca sobre ningún pedestal, sino que simplemente se sitúa en el lugar, se dispone. Es una manera diferente de mostrarse en relación con su entorno, ¿no? Y que expresa su capacidad para aportar esta nueva comprensión de lo escultórico con trabajos que muestran una dimensión más vitalista de la obra de arte, que en este caso además rebusan su carácter puramente objetual, al que todavía están vinculados como muchos de sus contemporáneos, ¿no? Las obras de Mendiburu, desde el momento que abandonan la peana, ese lugar simbólicamente señalado de la peana, establecen una relación diferente con el entorno. Se disponen en el lugar, lo intervienen y lo construyen sin mediaciones. Aiskolari y Chalaparta son piezas que encarnan esta mirada hacia las formas de la cultura popular de esta primera época que estamos viendo, junto, por ejemplo, con Irrintzi, que hemos visto antes. Esta es una pieza muy interesante, a mí la verdad que me gusta mucho, aunque Chalaparta sea más referencial, digamos, tiene más significación. Esta pieza es muy interesante en cuanto que muestra esta otra manera de significar desde el objeto artístico, ¿no? De alguna manera, cuando yo contemplo esta escultura, pienso que el artista nos está diciendo que lo que verdaderamente nos constituye son nuestras pérdidas, lo que ya no nos pertenece, pero ha dejado una huella profunda en nosotros. Al igual que lo que ocurre en el objeto artístico, esa pérdida nos identifica. Como hemos ido viendo, esa idea también de abrir y reventar el material se va trasladando o se va asentando en sus piezas de madera, en piezas como de estos principios mediados de los 60, como en Borbarru, que vemos arriba a la derecha, o Lagar, o Homenaje al Lagar, que vemos en la parte inferior, ¿no? Aquí también en esta foto podemos ver al propio artista, bueno, transportando una de las piezas que luego se integran en Borbarru, ¿no? Y así, bueno, se va construyendo la dinámica creativa de su proceso. El artista aborda su trabajo con materiales casuales, como hemos visto, pertenecientes al paisaje casi de lo cotidiano, pero logra que en su modo constructivo, en su manera de articular y componer los diferentes elementos, se genere un deslizamiento de significados que inaugure un nuevo sentido, el nuevo sentido que propone la obra de arte. Y el propio artista así lo enfatiza en los textos que escribe en relación con las obras de ese periodo, ¿no? Es ahí donde nace mi escultura existencialmente, ¿no? Una manera de remarcar claramente el débito al lugar y al entorno, ¿no? No lo niega ni lo oculta, sino que lo integra y lo potencia. Por eso saca esas fotografías que hemos visto en ese entorno y no en un estudio de fotografía. Porque un estudio fotográfico remite a una realidad que no se corresponde con la de su escultura. También nos dice esta cuestión que es muy recurrente en su trabajo. El concepto surge a medida que mis posibilidades con el entorno hayan un diálogo, ¿no? Es decir, el artista casi es un agente que media entre las posibilidades de trabajo con el material y las relaciones con el entorno que a través de él se producen. En esta pequeña enumeración de materiales, nos da cuenta también de con qué tipo de objetos él quería trabajar, ¿no? Y aquí hay esta mención expresa esta idea de arte pobre, ¿no? Es decir, es un planteamiento muy, digamos, muy consciente y muy determinado en su trabajo. Y que podemos encontrar también de una manera muy clara en piezas como esta, ¿no? De nuevo, es un relieve, es una obra de la que tenemos solo testimonio gráfico, que no se ha conservado en el tiempo, pero que también expone en una exposición que realiza en Donostia en aquella época, ¿no? Es un bodegón, como este bodegón de pequeños objetos cotidianos, piedras, objetos simples, objetos encontrados, objetos resonantes, una manera también de construir con los elementos que encuentra y que forman parte
de su entorno, elementos que el autor maneja e introduce en otro contexto, ¿no? Para ese proceso de resimbolización propio de la obra de arte, y como ocurre en piezas también de, en este caso, de un periodo posterior, ¿no? Piezas ya más del 77, en una dinámica también que tiene que ver bastante con la idea como del juego, pero que se produce una aparición parecida, ¿no? Como digo, a modo de juego, el artista recupera objetos banales, hilos, cuerdas, esparadrapos, gasas, y está logrando este discurso de lo plástico a través de esos materiales que utiliza. Lo que ocurre también de modo extremo en esta obra, que es una obra muy particular y que es una obra que realiza cuando le encargan que realice una pieza para ilustrar el cartel de la Feria del Toro de Pamplona de 1975, y él realiza esta pieza como este, que integra también diferentes elementos y estas referencias como a los elementos que recubren el maíz. Con esta imagen acaba esta primera época y vamos a empezar una segunda parte en torno al momento Gaur. En 1966, un grupo de artistas se articula como colectivo en torno a una galería, a la Galería Barandiarán, y crean un movimiento de renovación del arte plástico y además realizan un llamamiento a la acción colectiva desde el arte. Eso es un poco lo que supone el grupo Gaur. El grupo Gaur culmina la aspiración compartida entre sus miembros, Mendiburu, Basterrechea, Zumeta, Amable Arias, Rafa Ruiz Valerdi, Oteiza, Sistiaga y Chillida. Culmina la aspiración, como digo, compartida entre todos ellos, de situar de nuevo al arte en el centro de la construcción cultural y comunitaria. La participación de Mendiburu en la exposición, que sirvió como presentación de este colectivo, coincidió también en su caso con la presentación de sus obras en la Bienal de Venecia, en el 66. Y en ambos casos, ambos escenarios acogieron una misma obra. Es el caso de Chalaparta, como hemos dicho antes, una pieza icónica de su trabajo y que encarna esta voluntad del artista de activar tramas culturales y simbólicas en torno a la práctica escultórica. Como digo, Chalaparta adquirió rápidamente un carácter icónico y también representa esa voluntad de generar nuevos símbolos procedentes de lo popular desde los lenguajes contemporáneos. Una idea muy presente en el Manifiesto Gaur, donde expresamente se dice que el movimiento pretende revitalizar nuestras tradiciones artísticas populares y de su puesta al día con las corrientes de un nuevo arte. Entendiendo precisamente que esas expresiones populares que habían estado totalmente arrinconadas y sojuzgadas debían salir del ámbito de la baja cultura al que las había relegado el statu quo de la época. Esa reivindicación enlaza también con un cierto ensalzamiento de lo popular propio de los movimientos de vanguardia desarrollados a principios del siglo XX, pero yo creo que en este contexto tiene más que ver con la necesidad de dar forma al retorno de un imaginario cultural propio que había estado reprimido durante el franquismo y que regresaba en ese momento buscando nuevas formas y modelos en los que reencarnarse. Por lo tanto, su renovación, impulsada desde la creación artística, fue una de las formas posibles, una de las formas que hizo posible ese retorno. Aunque eso también haya podido generar un cierto abuso de lo popular como justificación de cualquier manifestación artística, que por el hecho de serlo parece que ya es válida, pero creo que es importante entender que lo que ocurría a mediados de los 70, de los 60, era radicalmente diferente. Bueno, Chalaparta se convirtió también en la imagen, en el logo del movimiento de renovación musical de Zoka Meiru y de alguna manera cumple con esa función de resimbolización a la que aspiraba la escultura, ¿no? Y también responde a esa convicción de Mendiburu de que las formas culturales pertenecen a lo colectivo y que la labor del artista en este caso es aprenderlas y devolverlas con un significado ampliado desde la creación y del arte, ¿no? En ese momento también Mendiburu realiza los dibujos que forman parte o que ilustran la portada del primer poemario de Xavier Lete, y a partir también de la presencia de esta obra, el músico Luis de Pablo construyó una pieza musical que se llamaba Zurezko Olerkia.
Este es parte del fragmento del catálogo que Mendiburu realiza para mostrar sus obras en la Bienal, acompañar a sus obras, la presencia de sus obras en la Bienal de Venecia, y también en este fragmento de este, como de este poema, ¿no?, de esta sucesión de referencias que van acompañando sus obras, podemos ver, y resulta interesante, cómo introduce esas referencias al lugar y al contexto, ¿no?, al lugar de creación de sus obras, que para él es importante, ¿no? Por eso, cuando utiliza las formas de Chalaparta o introduce esta poesía que acompaña su escultura en el catálogo, está utilizando todo el poder evocador que el arte le ofrece para invocar y activar otras realidades personales y culturales, ¿no? Los años de Gaur son unos años de acción colectiva, muy importantes, y Hondarribia precisamente es un epicentro esencial de esa acción, porque en ese momento hay una coincidencia vital de muchos de sus artistas, ¿no? Es decir, Mendiburu viene a Hondarribi, Sistiaga vive en Hondarribi, Basterrechea también, Oteiza vive en Irún, en Behovia, y tanto Zumeta como Ruiz Valerdi acuden regularmente a Hondarribi a encontrarse con ellos. Incluso durante algún momento, en algún verano, tanto Zumeta como Ruiz Valerdi pintan cuadros de gran formato en su Plaza de Toros, ¿no?, porque ese espacio, digamos, les permitía trabajar con esos cuadros de gran formato que entraban por la puerta del antiguo coso, ¿no? Digamos que Gaur, o el movimiento Gaur, genera un contexto en el que todos sus miembros participan activamente en los proyectos de cada uno de ellos, ¿no? Como en esta imagen en la que vemos a Mendiburu y a Oteiza en la inauguración, en ese mismo año, de una escultura de Remigio Mendiburu colocada en Usurbil, que es un homenaje a Uda Regi, ¿no? Esa resonancia también de lo popular está en esa manera de cómo los artistas contemporáneos miran, en este caso, bueno, o fijan su mirada en Uda Regi, que es un versolari de un entorno muy popular que vive entre principios y finales del siglo XIX, ¿no? En este caso vemos estas imágenes que hacen referencia a la presentación de una escultura de Mendiburu en Madrid, y en la propia presentación no solo se muestran esas esculturas, sino que participan, en este caso, unos chalapartaris, que son los hermanos Zuaznavar de las artes, ¿no? Pero de alguna manera me pareció interesante introducir esta referencia porque nos habla cómo para el artista y para muchos de los artistas de ese momento la escultura forma parte de un proyecto cultural en el que se inscriben también otras manifestaciones, ¿no? Esa idea de la trama, lo escultórico, a la que me estoy refiriendo, que hace referencia a esa significación expandida en la que se integran y se anclan otros aspectos de la cultura y del capital simbólico de la comunidad. Esta pieza me va a permitir remitirme a otra, o explicar otra idea que también considero importante en la obra de Mendiburu, ¿no? Tanto en el catálogo de la Expo de Gaur en Bilbao, que realizan posteriormente después de la de Donosti, se menciona la presencia de dos piezas, Chalaparta y esta que se denomina Eco de Alarma. Es una pieza también que no sabemos dónde está. Es una pieza de nuevo fotografiada sin peana, en este caso yacente, poco que se dispone el lugar. Hemos visto hasta ahora un conjunto de piezas que no se levantan del suelo, ¿no? Es decir, Mendiburu no solo ha derrumbado la escultura de su idea de verticalidad, ha dejado de ser algo que nos mira desde su pedestal, sino que además ocupa un lugar constituyente pero mucho menos dominante. Nos obliga a un tipo de aproximación más vitalista. En ningún caso no hay un discurso de dominación del material, como puede haber en el caso de Chillida, por ejemplo. En la lógica del cuerpo escultórico, que no encarna voluntad alguna de representación, este se revela como materia resonante, materia herida, que ha sido horadada, reventada, y señalado los itinerarios del tiempo en ese propio material. De alguna manera, como decía, todas estas piezas responden a esta idea de que a la naturaleza solo se le vence obedeciéndola.
caminando con ella, acompañándola en su abocamiento vital. En ese sentido, creo que esta interpretación alegórica que se ha realizado muchas veces de la obra de Mendiburu, como una sublimación de la naturaleza, como una visión idealizada de un orden natural, a mi entender resulta un tanto, si no errónea, por lo menos incompleta. Y por el contrario, la idea que se impone en su trabajo tiene más que ver con esta concepción de la naturaleza donde el orden de la vida se impone de modo implacable, ¿no? Como un lugar de confrontación permanente. La naturaleza como el orden en el que se impone el orden real de la vida de manera más cruda, ¿no? En este tipo de piezas yo creo que se entiende muy bien esta consideración, ¿no? Hay, en una de sus entrevistas, cuando continuamente se produce como esta identificación de Mendiburu con el árbol, el bosque, un poco como idílica, y yo creo que a él esto le cansa, ¿no? Lo empieza a cansar. Él dice: en el bosque es un lugar en el que se cometen muchos asesinatos, ¿no? Es decir, una manera como de enfatizar esta idea de que el orden de la supervivencia es el orden de la naturaleza, ¿no? En ese caso, Mendiburu, que no es ni un moralista ni un mitificador, yo creo que se posiciona más como un artista que testimonia el desgarro de la experiencia vital encarnada en la materia con la que trabaja, ¿no? Y si no está claro, de alguna manera él mismo nos lo recuerda con este título como enigmático, ¿no? Eco de alarma, la escultura como resonancia de una llamada, ¿no? de un grito. Algo similar ocurre con esta pieza, una pieza de los años 70, que un poco como familiarmente siempre la hemos denominado como Torso. Es una pieza que años después, un poco por su propio peso, se desmiembra y aunque el escultor la rehace, no hay manera de componerla. Pero en el que podemos pensar también esta idea como esta referencia a lo natural, como con un carácter ciertamente evocador. Pero en una de las publicaciones que el autor, en unos catálogos que muestra la exposición de esta pieza, el autor lo presenta con otro título que se inscribe claramente en otro orden de significados. Tortura para un trozo de hombre. Rápidamente somos conscientes de que esa referencia a lo natural alude a otras cuestiones bien diferenciadas, ¿no? Bien, vamos a empezar. Acabamos esta segunda parte y empezamos con la tercera, ¿no? Concretamente con esta pieza, Puño Mazo, una pieza de 1966 que nos va a permitir avanzar en el tiempo. La pieza que aparece en la película Amalur, realizada por Néstor Basterrechea y Larrouquer, dos años después, en el 68. Podemos ver otro modo de construir, otro modo constructivo, a través ya de, no de desbastamientos y roturas, sino aquí utiliza la sierra de disco para realizar los cortes. Araña la piel de la escultura, pero marca, como digo, el comienzo de esta lógica constructiva por ensamblaje de diferentes elementos, ¿no? Que van superando la unicidad del cuerpo escultórico, ¿no? Esta idea de trama formal, si hemos visto cómo esta trama cultural hasta ahora, esta idea de trama formal a la que nos hemos referido al principio, ¿no? Es una foto de un fotógrafo americano, Abraham Lurie, que en aquel momento visitó con Chillida el País Vasco y tomó contacto con muchos de sus artistas, ¿no? Esta pieza también la vemos en otras imágenes, en otra imagen algo posterior. Es el mismo estudio, el estudio de Ondarribi, que estaba colocado aquí, nada, como decía, a escasos metros de este lugar. Muy cerca, sí. Y que es justo debajo de lo que ahora es una pensión o un... No recuerdo el nombre. En aquel momento, su estudio no solo era su lugar de trabajo, sino era un espacio en el que se mostraban sus obras y también la de otros artistas, digamos, de su momento, de su contexto, sus compañeros. Y, como digo, lo pintaron de amarillo y se convirtió en un espacio ocasional de exposiciones. Y lo pintaron de amarillo y lo llamaron Yellow Submarine.
Me parece interesante también por esta cuestión un poco también de dónde, qué lugar ocupan las piezas, ¿no? Esas fundiciones son piezas de bronce y hierro que, lejos de colocarlas sobre una peana, lo sitúa directamente sobre unas piedras que encuentra en su entorno, ¿no? De alguna manera, de nuevo, está refiriendo continuamente a esta idea de, bueno, cómo a través de los elementos con los que se relaciona la obra, incluso sobre dónde se puede colocar, se puede disponer, se produce un acercamiento diferente al objeto artístico, ¿no? Y una manera como de hablar de ese entorno que para él es tan importante, ¿no? A la derecha vemos la jaula para pájaros libres, una pieza también de una gran intensidad poética y que precisamente ahora está, se puede contemplar en la exposición después del 68 que se muestra en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y que también se relaciona con una obra de mayores dimensiones que se mostró durante una temporada en el espacio público y que luego se perdió. Es una foto un poco deficiente, pero vemos en esta parte superior como esta estructura, una caja, una jaula abierta, formada por una estructura de madera con color y que, como digo, estuvo expuesto un periodo ahí, pero luego se perdió. ¿Alguien podría ayudarme a identificar dónde es el lugar? ¿Alguien lo reconoce? Pues sí, como digo, estuvo colocado durante un periodo de tiempo y luego fue retirada y... Luego estuvo cerca del caserío... Es que fue a ver unos edificios que construyó un arquitecto que luego se fue, o sea, vino de Venezuela y luego se marchó. Entonces tuvo relación con el grupo Gau y colocó una, no sé si fue esa... En una terraza de las dos edificaciones y luego se perdió. En este avance por el tiempo vamos viendo otro tipo de obras, diferentes materiales y tanto obras como esculturas como dibujos en las que se va consolidando esa lógica constructiva por adición de elementos, ¿no? Por suma de elementos que se van ensamblando generando este lenguaje particular y que dan lugar también a un pensamiento espacial complejo, ¿no? y construido, determinado por esta idea permanente como de una acumulación, ¿no? El trasvase de este lenguaje constructivo se va proyectando sobre diferentes formatos y materiales, ¿no? Pero va proyectando esta idea de cuerpos en crecimiento que emergen o parecen emerger del interior de la propia materia y que se ensamblan, bueno, pues como lo harán también sus piezas de madera de ese periodo, ¿no? Como ocurre, bueno, pues con Zugar Galanta, que es una pieza de una gran presencia muy masiva, ¿no? Una gran presencia, es muy física, una pieza muy física, una pieza como de 1,20 aproximadamente, 1,20 m, y que por primera vez, o bueno, en este momento, de manera más clara, manifiesta esta idea de la acumulación permanente, esta idea de que la obra es el resultado final de un proceso de acumulación, ¿no? Que a veces parece como que no tiene fin, ¿no? Representa esta idea de la acumulación procesual y de contenedor de tiempo, formada por entramados de fragmentos orgánicos, como digo, en crecimiento casi permanente, con los que el autor también suprime los límites del objeto escultórico en su concepción más tradicional y lo sitúa en un ámbito que podemos llamar como aformal. Son obras en las que su interior queda sepultado por estos procesos acumulativos que menciono, en una ocultación que al final revela solo una parte de la morfología de la obra, es decir, gran parte queda oculta. Es interesante también porque aquí utiliza, para unir los diferentes elementos, esa idea del tubillón, ¿no? Que son como estos pequeños, como si fueran tornillos de madera, que de alguna manera toma de la arquitectura, de la construcción naval popular, de la arquitectura de Ribera, y que amplifican también esta idea de la cualidad resonante del arte, en este caso a través de la utilización de un modo constructivo que procede, como digo, de la arquitectura popular, ¿no? Arquitecto de Ribera. Y además no los oculta, ¿eh? Lo deja claramente a la vista, deja esa concepción estructural, lo deja a la vista. Son piezas en las que no hay una
como digo, una forma fijada de antemano, es decir, no hay un diseño previo, y en las que el escultor evita conscientemente trabajar con conceptos que le vienen impuestos de antemano. Aquí la obra es el resultado del devenir creativo, del enfrentamiento del propio artista al proceso creativo, a la materia y el tiempo, ¿no? Aquí, en estas piezas, no hay forma oculta que revelar, ¿no? Como la escultura clásica. Simplemente no hay forma previa, sino construcción, señalamiento, lugar, ¿no? Argir Uzubi es posiblemente la pieza más importante, o vamos a decir, una de las más importantes de su carrera, y la que mejor representa esta idea de la escultura como un proceso acumulativo, ¿no? Puede ser un lugar sin fin, ¿no? en perpetuo rebosamiento, ¿no? El cuerpo escultórico se compone por este condensador de fragmentos, como una ofrenda de reliquias, generando una narrativa particular en la que el propio sostén de la pieza no resulta posible sin esa interacción de los retazos, ¿no? Esa idea, lo tramado como sustento. Forma estructural está muy presente en su trabajo, ¿no? La forma como posibilidad de la estructura. Y yo creo que centró un nuevo escenario simbólico en su trabajo y, bueno, genera unas constantes que atraviesan transversalmente sus obras posteriores, ¿no? Una obra en la que esa idea de anudamiento se erige como metáfora del ser, ¿no? Construido en tiempo y memoria. Mendiburu comenzó a trabajar esta pieza en el 68 y la culminó en el 77. Durante este periodo de tiempo, en un momento la pieza se conformó con dos cuerpos, ¿no? Como lo vemos aquí en esta exposición realizada en el 72 en Tolosa, junto con el artista Juan Luis Goenaga. Aquí se genera otro tipo de relación con el objeto escultórico, la escultura desprovista de un único punto de apoyo, de un único punto de vista, renuncia a obtener también un único punto de observación, obliga a ser aprendida, experimentada, acaso como lo hacen estos niños, hijos suyos e hijos de amigos del artista, que se apropian y viven la experiencia de la escultura como un juego colectivo, como un espacio a recorrer. La escultura ya no es un objeto que se observa, pasa a convertirse en un territorio que se transita, que se experimenta y se vive. La escultura deviene experiencia. Esta complejidad del pensamiento estructural y espacial, digamos que domina las obras que realiza en este periodo, ¿no? Y también podemos ver en cualquier elemento, en este caso en estos dibujos, cómo esa pulsión de la acumulación y de las estructuras complejas están muy, muy presentes, ¿no? Como ocurre también una obra importante de este periodo, Murru, y que encarna muy bien esta idea de la que estamos hablando, ¿no? Cuando yo veo esta obra, me acuerdo de que cuando el artista norteamericano Tony Smith realizó su obra Dai, un cubo negro de 1,85 de altura por 1,85 de altura, le preguntaron por qué no la ha realizado un poco más grande, ¿no? de modo que sobrepase al observador. Y entonces él dice lacónicamente, no estaba realizando un monumento. Y cuando le preguntaron también, entonces, ¿por qué no era más pequeño? Precisamente para que el observador pudiera verlo por encima, dominarlo. Él dijo, no estaba haciendo un objeto. Esta complejidad estructural lo vemos también en sus dibujos, y cómo para trabajar esta idea, bueno, como de esta estructura compleja, él aborda, y también como esta representación del volumen, aborda también sus dibujos pintando por detrás de ellos, ¿no? Es decir, él inserta la tinta en el papel por el reverso, generando también como esta doble presencia del color, de la huella, ¿no? Estas obras sobre papel también resultan el testimonio de esta ideación del volumen a través del uso, como digo, del color aplicado sobre el soporte y también de la utilización de diferentes tintadas que aplicaba sobre papeles de poca densidad y gran absorción
que colocaba directamente sobre la superficie de la obra, dejando que la tinta fuera penetrando lentamente, ¿no? Eso también ocurre en la utilización del color como un elemento claramente de volumen, ¿no? Ya podemos ver que toda esa zona como manchada, hace referencia a las partes de tinta que han sido, como digo, dadas por el reverso. Esta pieza nafárroa también corresponde a este periodo, a este modo constructivo, una pieza también extraña, cosida a suturas, parece que apenas mantiene su verticalidad, ¿no? En ese sentido estamos viendo estas piezas de Mendiburu que no se yerguen triunfales, que se sostienen a esta base de costuras, pero también en su propia robustez encontramos su propia fragilidad, ¿no? Esta percepción es fruto de una cierta contrariedad, de una poética en la que la fragilidad, la delicadeza siempre está mezclada con esta aparente robustez, ¿no? Pero no podemos dejar de pensar que si fuéramos capaces de extirpar alguno de estos fragmentos, la pieza se vendría abajo, ¿no? De alguna manera exhibe una fragilidad inmanente. De este periodo un poco anterior, de mediados de 75, es también esta pieza, esta gran estructura en crecimiento, Viento del Abismo, bueno, forma un conjunto de tres piezas que está colocado en el atari de lo que antes era la Kutxa y de que ahora es Kutxa Bank. Y también de este periodo les voy a poner la referencia a una obra. Las imágenes del taller están realizadas en el taller de Luis Romero en Irún. Este es Luis Romero, que se encargaba de la realización de muchas de las obras de los artistas de ese periodo, que realizó gran parte de las obras de Oteiza, por ejemplo, y de otros artistas. Si vuelve un poco loco el vídeo, vamos a pasarlo. Vale, si es el mismo espacio que hemos visto antes, su taller de Narribi.
La obra tiene 16 metros. Sí, eso es la avenida, sí, en Donostia, sí. ¿Qué tipo de metal es ese? ¿Aluminio? Yo no es un aluminio, es un tipo de acero, pero sinceramente no estoy muy seguro. Entramos ya en esta cuarta etapa, esta cuarta parte de esta exposición, y que ya nos aproximamos de modo más ligero, para no extender demasiado, una aproximación un poco final a su obra, ¿no? Y eso empieza desde mediados de los 70, ya ven ustedes que también siguen siendo estructuras ensambladas, pero son más espaciales, formas menos abruptas, formas también más redondeadas, pulidas, ¿no? Tiene esta idea un poco también como de órgano palpitante. Ven también ustedes esta cuestión, cómo resolver la cuestión de la peana y el soporte, ¿no? Cómo integrarla dentro de la obra, intentando que no sea como un elemento ajeno, ¿no? Se puede ver muy bien en estas piezas cómo lo va resolviendo, ¿no? En piezas de este periodo, ¿no? Como en Burúa, ¿no? El soporte no es una peana, es un elemento que forma parte de la obra, es un cuerpo único. Aquí le vemos también al propio artista en una imagen interesante, ¿no? Por esta idea de cómo abraza la escultura, ¿no? Una manera como de decir, ¿no? La escultura es una experiencia física y no mental, ¿no? Esta imagen también que hace referencia a una exposición que se realizó en la Galería Kesca de Hondarribi y que, bueno, puede ver un poco también cómo se produce todo este despliegue de sus obras en un espacio expositivo, ¿no? Salvador Reri, el homenaje a Salvador, al Versolari de Urepel, que falleció de un modo inesperado en 76, ¿no? Y que completa también estas referencias y homenajes a elementos de la cultura popular. Antes hemos visto el homenaje a Udarregui, ahora vemos el homenaje a Salvador. Aquí esta idea de la atomización de elementos es algo menor, pero esa idea de cuerpos que se funden y se entrelazan, esta poética tan particular, sigue estando muy, muy presente, ¿no? Además aquí, digamos que aborda la superficie de la pieza de otra manera. La raspa, la araña, incluso aquí la quema con un soplete, introduciendo como una textura que añade una nueva capa de significación a esta idea como del desgarro, ¿no? Vemos aquí el tronco de Atari, una de sus piezas también como muy representativas de esta última época. Es un tronco que tenía 500 años, procedente del Valle de Araiz, donde él estuvo viviendo unos años. Una pieza que en origen pesaba 20 toneladas, ¿no? En este caso la vemos aquí en su taller de Hondarribi y aquí en diferentes momentos de su proceso de construcción, ¿no? La pieza actualmente está en Lakua, en el gobierno vasco, y no son tanto esta idea de acumulación de fragmentos, como hemos visto antes, pero sí que conserva esta idea del ensamblaje, ¿no? En este caso parece que es un ensamblaje un poco más triunfal, como este abrazo infinito, ¿no? Que se proyecta hacia el cielo, ¿no? Es recurrente en el arte la idea del coloso, cuya misión era poner en contacto la tierra y el cielo, ¿no? Los hombres y los dioses. Argica Vía, o Jaula de Luz, que seguramente también ustedes la conocen porque la habrán visto parcialmente, dado que es la pieza que aparece siempre detrás de las comparecencias de los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento Vasco, ¿no? Siempre aparece detrás, ¿no? Es una pieza también importante, por encima de los 2 metros, un cuerpo más espacial,
pero pleno, ¿no?, de esta gestualidad. Es interesante también cómo articula su presentación e integra de nuevo el soporte en la obra. Ya nos acercamos a una serie de piezas, Nacimiento y Madera, que realiza en estos años, principios 80, digamos que continúa la lógica del ensamblaje, pero la tensión estructural se produce por el encuentro de dos materiales de comportamiento y de significación casi antagónicos, ¿no? Mientras que la madera es vaciada, ahuecada, trazada, ¿no?, el cemento se vuelca líquido hasta que su secado permite hacer emerger la forma, ¿no? La consideración de la materia orgánica como proyección de lo mutable, ¿no?, y cargada de memoria contrasta aquí con un elemento cuya esencia radica en la inmediatez del momento de ser creado. Dos tensiones entre ambos que generan un conjunto de suturas, ¿no?, un universo de suturas en el que cada uno de los materiales parece subsanar las carencias y limitaciones del otro, ¿no? De nuevo, el ensamblaje es la herramienta simbólica, podemos llamarla así, que permite este encuentro, ¿no? Como digo, es una serie de varias piezas y que inicialmente surgen de la sorpresa que le produce al artista abrir y trabajar sobre algunos troncos centenarios que, como digo, procedían del Valle de Araiz, donde él vivió a principios de los 70, cuando lo que ocurría es que él abría los troncos y se encontraban con grandes piedras en su interior, ¿no? Eran piedras que habían caído de las mayoas y que, violentando el árbol, se habían quedado en su interior, obligándole a crecer o a sobrevivir, como digo, con ellas en su interior, ¿no? En el 80 diseña también el Leucuco de la Corrica y participa de esa primera edición. Actualmente el Leucuco está en el Museo San Telmo, pero de nuevo me parecía interesante traerlo aquí por ver cómo de nuevo el arte se convierte en esa herramienta que activa, que actúa, mejor dicho, como activador simbólico de otro hecho cultural que es la lengua, ¿no? Aquí le vemos también en la exposición de la Galería Kesca con una pieza icónica que forma parte del recorrido que haremos el sábado, Choría, que es interesante también porque la escultura se conforma en relación también con otros materiales, aquí se ve un poco, que de alguna manera se integran en su interior, ¿no?, y que son telas que proceden de la ropa, de su ropa, de la ropa vieja, de la ropa de sus hijos, de su propia ropa, que son introducidos en el interior de la estructura, ejerciendo así como una función cohesionadora, ¿no? Es una obra muy poética, el cuerpo de la escultura ha perdido su interior, se le coloca encima y es un poco donde se posa el pájaro y le da vida, ¿no? Hay una poesía de Oteiza que dice, fragmento, que dice: el pájaro en la rama redime al árbol que no vuela, ¿no? Yo creo que aquí el pájaro redime a la escultura que no vuela. Bueno, esta es la escultura, la reproducción de la escultura colocada en el puntal, que visitaremos el próximo sábado junto con esta otra pieza colocada en Eguzki Plaza. Voy a echar un poco para atrás para ver estas casas bombardeadas que realiza en 1987 con motivo del cincuentenario, del aniversario del bombardeo de Guernica, ¿no? En un momento dado se plantea que puede haber una exposición de artistas vascos rememorando Guernica, finalmente eso no ocurrió, pero muchos de los artistas empiezan a trabajar sobre esta obra. Y en este caso, Mendiburu realiza esa serie de casas bombardeadas que tiene mucha relación con un hecho fundamental en su propia biografía, ¿no? Porque, digamos, al final de la Guerra Civil, él, con su familia, van buscando a su padre, que era Gudari, que estaba en Barcelona, y cuando cae la República, ellos se ven obligados a salir huyendo y a refugiarse en esos campos de concentración en Francia, ¿no? Y entonces él recuerda, tiene ese recuerdo de huir y de ver las casas bombardeadas en las que todavía había luz, ¿no? Y como digo, esto es
esto es una cuestión como importante porque yo creo que es imposible explicar la profunda tensión existencial de su obra, de una obra obstinada y muy física y algo inabarcable, sin entender y conocer este aspecto fundamental de su vida, ¿no? Esa cuestión experiencial que fue, como digo, su paso, bueno, su experiencia por la guerra y el exilio, ¿no? Algo que revela o del que habla, pues ya casi al final de su vida, en 84, en una entrevista que se realiza a sí mismo, esperando quizás las preguntas que nadie le hacía, y en el que se pregunta, como digo, a sí mismo de dónde venía su escultura. Y cuenta esta cuestión, ¿no? De cómo su escultura, su pulsión creativa, de alguna manera, revela su necesidad de contar lo que había vivido en la guerra, ¿no? Y que esas reflexiones también están presentes en sus cuadernos, que contienen como sus anotaciones más íntimas, ¿no? En esas anotaciones, en un momento dado, describe que en ese campo de concentración, en una de esas playas del sureste de Francia, no sé exactamente en cuál, pero que acogieron esos cientos de miles de republicanos que salían de España y que sobrevivieron en condiciones lamentables, ¿no? Él dice que vi que un niño dibujaba en un cuaderno, ¿no? Y dice, ahí encontré un tipo de salvación que no conocía, ¿no? Luego dice también, comencé dibujando desde niño los desastres de la guerra, sobre todo los aviones, las casas destruidas. Me acuerdo todavía de la luz en el interior de las casas. Más tarde fundí un avión de plomo para ponérmelo en la solapa, ¿no? Es decir, la representación a través de la creación será, a mi entender, su modo de afrontar el relato de lo inenarrable, ¿no? De cosificarlo, de agarrarlo y de insertarlo en un nuevo orden simbólico con el que convivir, ¿no? Y de buscarle un sitio, un lugar, creando un imaginario simbólico en el que todo eso podría tener cabida, ¿no? En ese sentido, se trata de un hombre, de un artista atrapado en su tiempo, en sus paradojas y en sus débitos, pero que desarrolló una obra muy personal, por un lado, y que a pesar de las tremendas limitaciones de ese contexto, como hemos visto antes, realizó una contribución muy importante a la cultura de su tiempo, ¿no? En definitiva, hablamos de un trabajo de un artista entregado a una dimensión que lee y nos sobrepasa, permanentemente expuesto a estar fuera de control, porque hay un desbordamiento continuo en la obra de Mendiburu que lo mantiene vigente en el tiempo y la memoria, ¿no? Y como nos recuerda el poeta Carlos Aurteneche, la guerra sigue viva en la materia. Mostrar la imagen más importante, Mendiburu de Achero, Hondarribia. Eskerrik asko. Muchas gracias.